mañana, 1160 AM, mientras estoy preparándome para este tema que vamos a tocar en este momento con Héctor Samuel. Estos recuerdos vienen a mi mente y déjame bajar la luz un poco. Musiquita suave de vamos a buscar musiquita, una musiquita suave aquí de violines, si es preferible. Mientras estoy preparándome para este segmento. Muchos recuerdos llegan a mi mente de mi infancia. En el momento donde mi abuela me regañaba y me arrodillaba en un guayo. No sé si guayo en puertorriqueño es lo mismo que guayo en mexicano. Exacto, para los que no son puertorriqueños, explica lo que es un guayo para nosotros los boricuas. Yo creo que yo tengo un guayo por ahí, pero yo lo tengo escondido por temor. Porque cada vez que veo un guayo... ¿Te trae malos recuerdos? Me trae... Siento como que mi corazón empieza a latir así, rápido. Y recuerdo el momento donde mi abuela me arrodillaba en el guayo como castigo. Yo le pregunto a todos ustedes, ¿cuáles eran los regaños, cuáles eran los castigos que le hacían sus padres cuando ustedes eran pequeños? ¿Qué castigos ustedes sufrieron? ¿Algunos de esos castigos marcaron la vida? Es más... Para saber si un castigo de eso marcó tu vida, es simple. Tú tienes que contestar lo siguiente. ¿Qué me hacían a mí de pequeño que yo no le haría a mis hijos? Eso es lo que pregunto. ¿Qué me harían a mí desde pequeño? ¿Qué me hacían a mí desde pequeño que yo no le haría a mis hijos? Por ejemplo, un guayo, arrodillar a una persona en un guayo, Es algo infrahumano, yo podría decir. Para los que no saben lo que es un guayo, es un instrumento que se utiliza en la cocina, que se utiliza para rayar cosas, por ejemplo, rayar el queso, rayar, no sé, las papas. ¿Qué más? Era un instrumento para rayar los alimentos, y como el queso y todas esas cosas. Y también, como cuenta Ray, y como me contaba mi papá, a mí no, gracias al Señor, nunca me lo hicieron, pero me contaba mi papá que él sí lo llegaron a castigar con esa cosa. Y créeme que no era nada bonito. No, mira, tú lo has dicho, para las personas que no lo saben, tú lo has dicho, es un rayador. Así le llaman en muchos países al guayo, es un rayador. Y pues se usa para eso, para las papas y pues mondar las papas y todas estas cosas. Y es una, como decía tu papá que te contó, y esto no es, es algo que no se le debe decir a nadie, pero a ti, sin temor de que tus padres se sientan mal, ¿cómo te castigaban a ti, Héctor Samuel? Ay, señor. Fíjate, como te conté al principio, gracias al Señor, pues yo no di mucho problema. Y subrayo esa palabra, mucho. Porque de vez en cuando me portaba mal, pero con una vez era suficiente. En mi caso, mira, para darte un ejemplo, yo te contaba acerca de la varita que tenía mi abuela. Y como te decía que en una ocasión fue suficiente, ella en una ocasión me dijo que me prohibió meterme en casa del vecino sin permiso. O sea, para lo que fuese, si el vecino no te daba permiso para meterse en su casa, tú no te metes en casa ajena. Ok, pero una pregunta. Cuando ella estaba, te dijo eso y estaba preocupada, ¿era porque tú entrabas por el portón delantero o tú brincabas la cerca? No, yo entraba por el portón trasero. Había una verja entre ambas casas que tenía una puerta. Pero las instrucciones eran firmes. O sea, no, uno no entra en casa del vecino, punto, para nada. Entonces, no recuerdo para qué fue, pero yo no le hice caso y me metí y chach. ¿Y para qué fue eso? ¡Wow! ¿Qué fue eso? La famosa varita. Mi abuela tenía un árbol de limón. ¡Ay, qué rayo! Sí. Y de ahí sacaba buenos limones y buenas varitas también para azotar. Y en esa ocasión me sacó la varita. Y ya tú sabes, ¿para qué fue eso? Mira. ¡Ah, toma! ¿Qué fue lo que te dije? No te metas a casa del vecino. Te dije que no, y ahí se me quitaron las ganas. Sí, hasta el sol de hoy no me he vuelto a meter en casa de nadie sin permiso. Yo te digo una cosa, ahora que tú dices eso, yo le agradezco a mi abuela, porque mi abuela, si algo me enseñó mi abuela con los castigos,
Es que ella fue muy buena enseñándome la sílaba. Ella me castigaba y era un proceso educativo, porque a la misma vez me educaba. Es que no era un castigo simplemente por castigarte, sino que ella me educaba. Ella parece que sabía que yo tenía problemas dividiendo las palabras en sílabas y ella me hablaba, Ajá, la clásica. me hablaba en sílabas. Te dije que te porté bien. Entonces. Yo me pregunto si eso será algo simbólico, algo propio de las madres puertorriqueñas o si las madres de otros países hacen lo mismo. Te que no hagas eso. Y después que terminaba, seguían dándote. Ese es el problema. Oh, no, una vez mi abuela me dijo, te dije que no te portes mal, caramba. Y yo le dije, abuela, no es caramba, es caramba. Y ella, ah, sí, caramba. Mira, mano, tenemos ya a gente que quiere opinar. Vamos a ver, ¿con quién, cómo te castigaban a ti cuando eras pequeño? Buenos días. Dios me bendiga. Amén. Yo soy Karen, me acuerdo cuando mi mamá cogía la vara del limoncito. ¿Ves? Te estoy diciendo, Ray. La vara del limoncito, Esa vara. hermano. Entonces mi mamá era de 11 hijos y mi mamá era una mujer negociante, tenía una regla de que nosotros no podíamos salir del ratal, de la casa, de donde ella pudiera supervisarnos. Y si nos atrevíamos a salir de ese radar, ya tú sabes. Varita para Ay. Wow, ven acá, te hago una pregunta, te hago una pregunta. ¿Alguna vez tú no te llevaste un castigo por culpa de otro de tus hermanos que no tenían ni que ver nada contigo? No, no, no. Muchacho, es otro tema. Que tú llegabas de momento a la casa, lo más feliz, ven para acá. Y tú, ¿qué pasó? Y te daban un castigo porque otro de tus hermanos decidió hacer algo que no estaba bien. Eso lo pasamos muchas veces porque había uno que nosotros le teníamos miedo a mami y lo mandábamos a pedir permiso y él iba y se quedaba así en el camino y que decía que sí, que lo había pedido, lo había venido donde nosotros y decíamos vámonos, vámonos, que mami no había permiso. Y cuando regresó, estábamos castigados y golpeados todo el mundo porque era mentira. A rayo, ese hermano tuyo terminó cumpliendo con la ley o ¿cómo está? Por Una cosa favor. que yo haría a mis hijos es cuando le cae algo a un niño, a un accidente, ¿verdad? Le cae un vaso, le cae un plato, y golpearlo por eso, porque yo digo eso es injusto, porque un accidente le puede pasar a cualquiera. A mí me ha pasado un montón de veces. Eso es así. Eso es así, eso es así. Te bendiga. Dios te bendiga, claro que sí. 407-930-1160. Estamos mostrando aquí en el video el instrumento número uno de castigo, el guayo. Digo, no, la varita es más famosa. La varita de limón es más famosa del castigo. No sé, fíjate una cosa, ella no nos dijo a nosotros qué de los castigos que le hacía su madre heredaron sus hijos. Parece que sus hijos no heredaron ninguno de los castigos, pero sí es bien importante, usted nos llame, el tema que estamos hablando hoy es los castigos. Me dice Héctor Samuel, adelante, ¿qué está pasando ahí en el cuadro? Claro que sí, tenemos más gente en línea que desea participar. La terapia de la mañana, muy buen día. Hello, buenos días. Ay, mira quién está aquí. Ay, mamá, y bendígalos, ay, no participo mucho, pero lo escucho siempre. Es muy, muy inteligente para mí. Ay, muchas gracias, mamá Inés. Qué halago ese. Mire, mamá Inés, usted la castigaban, ¿cómo la castigaban cuando usted era chiquita? Pero me ponían arroz en un rinconcito. Espera un momento, para, mamá Inés, para un momento, mamá Inés. Usted que también conoce este programa y usted es media actriz también, igual que nosotros. Nosotros, yo le tengo música de fondo triste. Por favor, diga este tema, pero de una manera triste, que se vea así acá triste. Para yo que me llaman a mí. Hasta si puede, exagérelo un poco. Adelante, Héctor Samuel. Tenemos aquí una víctima de los castigos. Una persona que sufrió mucho en su niñez con los castigos. Tenemos a Mamá Inés. Mamá Inés, buenos días. Cuéntanos tu historia. Así
día, pues es mi historia, mi nombre es Mama Iné, y mi historia es que cuando hacía cualquier, no oía lo que mi papá me decía, me hincaba, ponían arroz en una esquina y me hincaban ahí de rodillas por un buen rato, y bueno, pues, después me dediqué a cuidar a mis hermanitos, porque mi mamá había muerto desde que yo tenía 6 años. Pero estoy aquí, gracias a Dios ya llegué a una edad bastante avanzada y a mis hijos los traté lo mejor que yo encuentro que Dios me ayudó. Mamá Inés, ¿nunca pusiste a tus hijos en guayo ni en arroz? No. Simplemente le daba con un cable eléctrico. Menos mal. Una pregunta, mamá Inés. ¿El cable era 110 o 220? Ay, era la fuerza que yo tuviera en el brazo. Ajá. Ay, mire. Un pedazo de manguera. Ok. Vamos, gracias, mamá Inés. Gracias, mamá Inés. Vamos a hacernos que esto nunca ocurrió. Gracias. Gracias. Ay. Era una broma lo del cable eléctrico, era una broma. Sí, seguro. Chacho, eso era con lo que hubiese en el momento. Ay, Dios mío. Vamos a la otra llamada, Héctor Samuel. La terapia de la mañana, muy buen día. Buenos días, Ray. Ay, Brenda, me imagino que tu historia es aburrida porque a ti nunca te castigaron. No. Primero te quiero saludar por el programa que tuviste ayer, que fue tremendo. Muchas gracias. Y me levanto contenta de oír tu programa y me sacas lágrimas con el viejo San Juan. Ay, Benjina, pero ya pronto tú vuelves para allá, así que... Sí, pero que tengo mi mamita aquí, tú sabes, ella quiere volver, pero ella está bien delicada de salud. Ok. Quiere morir en su Puerto Rico, y cada vez que me acuerdo de esa parte... Sí, imagínate. Pues me arrancaste lágrimas, me quitaste la alegría, pero te voy a contar el castigo. Ok, por favor, con tono triste, por favor, tono triste del castigo. Trata de decirlo de lo más triste que puedas decir. Brenda Brown con nosotros contándonos su historia. A mí no me crió mi mamá hasta los 12 años. Y la persona que me criaban, una de ellas estudiaba psicología. Pero yo no sé dónde estaba la psicología, porque cuando me castigaban, ellos me daban con una varita de guayabo. ¡Ea, rayo! Pero estoy diciendo, la famosa varita. La varita de guayabo. Entonces, eso pica. Y después ponían un redondel de arroz y me arrodillaban en arroz. Y ahí yo estaba, hasta que yo le diera la gana de parar, me podía estar media hora en ese arroz ahí, esa rodilla. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando mi mamá me coge para atrás, yo le hago lo mismo a mi hermana cuando hace algo malo y mi hermana me odia. Pero mis hijos, cuando yo los tuve adulta, de los 25 años, que ya yo había terminado de estudiar, yo nunca he castigado a mis hijos, porque eso a mí quedó grabado para siempre. Ok. Nunca he castigado a tus hijos, nunca. Nunca, inclusive una psicóloga de que yo tengo uno que es terrible, me dice que le pusiera un time out, y yo le ponía el time out, lo sentaba y no llegaba ni medio segundo, que yo le miraba la carita y lo paraba, yo misma lo paraba. Sí. Porque no veía, como que para tú llamar la atención a un niño, o para corregir un niño, tú tienes que llegar a puntos donde tienes que herir al ser humano. Fíjate una cosa, Brenda. Fíjate cómo mamá Inés cambió. Mamá Inés le daban castigo en arroz y ella pudo cambiar su castigo. Después lo que le daba era con un cable eléctrico a sus hijos. No, o sea, que yo los míos nunca los toqué. Nunca. Yo tengo 3. Ok. Los he tocado. Bueno, vamos a ver, muchas gracias. Me dice Héctor Samuel que el cuadro está lleno todo el cuadro para opinar, Héctor Samuel. Claro que sí, siguen entrando más llamadas aquí al
al 407-930-1160. La terapia de la mañana. Muy buen día. Buenos días, soy yo otra vez. Buenos días, Verónica. En México no pasaba eso, ¿verdad? No te castigaban así fuerte. No, Ray, fíjate que yo, bueno, mi papá, él fue un hombre, fue un niño, perdón, muy castigado. A él lo crearon unos tíos y dice que le ponían unas buenas pelas, buenas. Y mi mamá también, mi abuela, la cuando se enojaba le castigaba y dice que una vez la golpeó y le contó 30 azotes con la varita, como dice Ray. Samuel, pero fíjate que yo al contrario, o sea, yo creo que las cosas te sirven para dos, o sea, las cosas que tú vives de niño te sirven para mejorarlas o para ser peor, ¿no? Pero no, nunca es para igualar, entonces yo creo que a veces es mejor que te castiguen, por ejemplo, como no con castigos a golpes, sino por ejemplo, mi papá a veces se enojaba conmigo, que no me hablaba, y para mí eso me dolía bastante. Y él decía, te las voy a guardar todas. Y sí, efectivamente, a veces llega el momento en que después de tantas, si nos daba, ¿no? Pero no así tan bruta. Sí, pero él te dejaba de hablar, entonces, tu papá. No, o sea, no me dejaba de hablar, sino que en el momento que yo le decía, papi, esto, me decía, espérame que se me pase, porque no te quiero dar. Ok, vamos a hacer una cosa. Eso, Verónica, eso está bien, pero no veo tristeza en tu historia. No, Ray, porque fue al contrario. O sea, No, pero llévelo, tienes que ponerle. Ok, por favor, ayúdanos, aunque sea eso, danos un. Voy a actuar. Adelante, ok. Música de tristeza, ya la tenemos puesta aquí. Verónica, cuéntanos tu historia triste. La historia triste comienza cuando mi papá era niño, Ray. Era un niño golpeado por sus tíos que lo crearon y lo golpeaban de más y él decidió cuando tuvo a sus hijos, que fuimos nosotros, no golpearnos, nos hablaba con palabras. Y de hecho, él siempre nos educaba con la Biblia, nos decía versículos de la Biblia. Para nosotros la tortura era que todos los días teníamos que aprendernos un texto de la Biblia. ¿Sí? Si tú me preguntas ahorita, yo te puedo decir muchos textos, pero no me acuerdo de las citas. Pero él, ese era su modo de corregirnos. No era castigo por aprendernos los textos de la Biblia, sino para él sentía que si nos aprendíamos los textos de la Biblia, era una manera de enseñarnos. O sea, ahorita que escucho a todas ellas, a mamá Inés y a Brenda diciendo que las castigaban, pues sí me da tristeza y a la vez me alegro. O sea, que a ti te castigaban aprendiéndote textos de la Biblia. No era como castigo, pero mi papá, por ejemplo, si tú no hacías caso en el momento, te decía, ahora no me vas a aprender un texto, me vas a aprender dos. No era como castigo, sino manera de corregirnos, ¿no? Porque como sabía que eso nos dolía tanto estudiar la Biblia, pues él decía, bueno, no te voy a castigar, pero tienes que aprenderte dos. Ay, Dios mío. Ay, Verónica, de verdad. Vamos a ver, ahí va persona, Verónica, en la línea telefónica, Héctor Samuel. La terapia de la mañana, muy buen día. Buenos días. Ah, me gusta esa. Adelante. ¿Quién nos habla? Primero que todo, primero, la señor sea contigo. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? Wow. Señoras y señores, estamos teniendo una llamada que está tan afectada que casi no puede, esta persona no puede ni hablar. Le pedimos a todos ustedes que se unan en una... que una de sus mentes en apoyo. Cuéntanos tu historia. ¿Qué pasó? Yo creo que en ningún país han usado todos los castigos como en Colombia. ¡Wow! ¿Cómo castigan en Colombia? Cuéntanos. Mi madre, corregirme. Ella usó todo la manera de castigarme. ¿Pero cómo? ¿Usted conoce lo que es un perrero? ¿Un perrero? No sé qué es un perrero. No. Un perrero es de los cueros cuando matan a las vacas. Uh-huh. En una tenda. Wow. Y luego en la punta le hacen unos 10 cachos. ¡No! Le hacen unos nudos. ¡No! Te dan el cuerpo ampollado.
No, pero, oye, pero en verdad a ti te castigaron con un perrero. Sí. ¡Qué a rayo! Luego me daban, usted sabe lo que es la cubierta del machete. Oh. El otro lado, de arriba. Sí, con eso me daban. Luego me daban con ortiga. Usted sabe que es una ortiga, la mata de ortiga. Oh, no, por Oye, favor. pero ven acá y cómo tú estás viva. Exacto. Exacto, después de todo eso, tú tienes que darle gracias a Dios que tú estás viva, porque imagínate. Yo a los 10 años me tiré al río Cauca a ahogarme. ¿Cómo que te tiraste al río? Sí, me tiré a ahogar al río. ¿Y quién te salvó? Dime. Los pescadores. ¡Qué a rayo! Yo les decía, no, no me saquen, déjenme, y me sacaron. Porque no seguía, no quería seguir más con los castigos y me sacaron. Pero es Espera, espera, tremendo. espera, espera un momento. Vamos a hacer una pausa porque yo le he puesto un poco de humor a este segmento y todo, pero vamos a hacer una pausa. Todo lo que tú me estás diciendo es cierto. Eso no es nada. Como yo era tan perezosa, me mandaban a lavar y la ropa sucia. Me metían al lago donde estaba lavando para que me ahogara. Claro que mi madre era por corregirme, pero ella usó cosas demasiado Oye, fuertes. y tú tienes hijos. Sí, yo ¿Y tengo hijos. cómo fueron los castigos con tus hijos? Nada con mi hijo. No, yo no lo castigué. Yo no lo castigué. Todo lo que le di fue amor, amor es lo que le he dado. Wow, Nunca. qué triste historia esta, de verdad. Bueno, Héctor Samuel, no, yo son las 55, no sé si nos da break para una llamada, nos despedimos o cómo. Lo tenemos a otra persona en la línea que quiere 30 compartir. segundos, wow, es fuerte. 1160, muy buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, hermano, ¿cómo estás? Muy ¿Todo bien, bien? muy bien, qué fuerte. Bien, mira, este es un tema muy doloroso, ¿no? Y yo voy a decirle rapidito, mi mamá tenía 10 hijos, era viuda, era analfabeta, y cuando nosotros nos portábamos mal, ella nos castigaba muy, pero muy duro. O sea, nos tiraba al piso, nos ponía el pie en la garganta. Y cuando ya nos veían morados, los otros hermanitos corrían así como un 911, como una ambulancia, a salvar al que estaba debajo del pie de mi mamá. Oye, pero ven aquí, tú eres de Venezuela, ¿verdad? De Venezuela. Oye, pero entre Venezuela y Colombia los castigos eran bien fuertes. Bueno, en general las personas cuando, no importa dónde sean, aquí en Estados Unidos miran los casos de violencia doméstica, o sea, Wow. no te creas que es porque allá y aquí no. La persona cuando es violenta de Harvard, es violenta de acá, es violenta de Francia, en cualquier lado. Ahora bien, fíjate, ¿qué pasó con eso? Cuando yo crecí, ¿verdad? Yo pude ir a terapia para, cuando tú dijiste, ah, no, pero esta no está llorando, está muy tranquila. Bueno, porque uno supera las cosas, Eso es ¿no? así, eso es así, eso es así. Pero triste, triste eso. Bueno, Marlene, ya nosotros llegamos a la parte final del programa. El programa estuvo entretenido, también tuvo su momento de reflexión, su momento triste. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Si usted quiere ver estos videos, busque a Ray Cruz en YouTube. Todo este programa está grabado y está puesto en YouTube también. Muchas gracias, Héctor Samuel. Te veo mañana.